gente bella hermosa, soy Gio Arsof y en esta ocasión, aparte de estar a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores, porque el millón ya lo pasamos hace rato, quería enseñarles mi armamento completo porque me lo han preguntado demasiado. Antes que comencemos, dime en los comentarios cuál es tu réplica favorita de las que van a aparecer a continuación. Te prometo que te voy a leer. Mis bebés, vamos a contar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Estas dos son dos M4 que se encuentran en la cancha, así que no las podía poner acá. Voy a enseñarle cada una de ellas. Y de paso, les voy a enseñar un gameplay que he tenido con cada una de estas bellezas. Hola, ¿qué tal, gente bella hermosa? Soy Gio y lamentablemente no se asoma ningún ningún enemigo ahora que estoy campeando y me aburro, pero por suerte tengo la linda aplicación de Senseiya, que de hecho este juego está basado en el cómic real. En otras palabras, los personajes y sus habilidades son tan increíbles como en realidad deberían ser. Y lo bueno que aunque esté aquí, puedo jugarlo con solo una mano porque se juega de manera vertical. Y la otra mano la puedo ocupar para otras cosas, como disparar, por ejemplo. Así que si eres fan de Senseiya o de los juegos de calidad, te recomiendo este hermoso juego que, por cierto, a partir del 12 de julio estará el Official Launch y podrás descargarlo gratis. Y si te preguntas dónde conseguirlo, es muy fácil, te vas a la Play Store y buscas Senseiya Legend of Justice para poder jugarlo. Y por cierto, este juego sirve tanto como para iOS como para Android. Y por si ya no fuera suficientemente bueno, tengo unos códigos de regalo para que te consigas unos caballeros especiales cuando entres a este hermoso juego. Y lo puedes encontrar junto al enlace de descarga en la descripción de este video. La más llamativa de todas. Esta es la Glock 17 de Deadpool. ¿Te dio o no? Sí, me dio. Igual me diste. Es que no espero que vaya a saltar. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Luego continuamos con la SSP 18 de la marca Nobridge. Tiene automático, así que es como si fuera una especie de submachine gun. Y ahora que ya presenté las pistolas, pasaremos a las que son más baratas a las más caras. Vamos directamente por esta escopeta que están viendo acá. Esta belleza me costó, si no mal recuerdo, 75 mil pesos chilenos. O sea, son como aproximadamente actualmente 75 dólares. Y lo bueno de esta escopeta es que no requiere batería ni nada así, solamente requiere la fuerza de tu mano, que solamente tienes que hacer esto. Tiene una potencia muy buena, tiene muy buena distancia y aparte, donde esa escopeta dispara 3 balines al mismo tiempo. Esa es una cosa que me encanta muchísimo de las escopetas de Arsof. Oh.
perdón. No fue a propósito, estás bien. Bueno, te apunté acá. ¿Y me llegó acá? Vamos a subir de precio. La siguiente, una Famas, que la tengo hace muy poco tiempo y solamente la he ocupado una vez dentro del canal. Si no mal recuerdo, esta cuesta aproximadamente como $170. El cañón llega de aquí hasta acá adelante, gigante. Y el cargador va puesto atrás. Viene con bípode integrado. No tiene rieles. No hay para ponerle mira. Otra cosa bastante interesante es que el selector de tiro está aquí abajo. Esto se mueve, se tiene que empujar. Ahí, y ahí está para poder disparar. Sí, definitivamente esta cosa funciona mucho mejor a distancia media. Me siento camper. La siguiente vendría siendo esta pequeña escopeta que están viendo acá. Esta escopeta es a gas. Era muy buena, porque digo era, porque ya no funciona. O sea, en teoría sí, pero al mismo tiempo no. He pasado más tiempo intentando arreglarla que jugando con ella. Así que su gracia era que disparaba de 3 a 6 balines. 6 balines al mismo tiempo por disparo, y eso me encantaba. 200,000 pesos chilenos. Bueno, gente, ahora voy a jugar con escopeta, ojalá funcione, porque al principio cuando la traje hoy día la buena funcionaba, le dio la wea y creo que ahora se arregló. Y estamos con el señor unicornio. Dispara muchos balines. ¡Ya fue! ¡Corre, corre! Luego viene la AUG, y la gracia de esta es que, al igual que la FAMAS, tiene el cargador en la parte de atrás, o sea, tiene un cañón muy largo que empieza desde la parte de acá atrás hasta adelante, igual que esta, de aquí hasta allá. Pero esta tiene el selector, no me gusta porque tiene doble fase, uno aprieta un poquito y dispara semi, y termina de apretar y dispara en automático, y eso lo odio. También está como aproximadamente como por las 200 por ahí. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy yo y hoy día venimos con una AUG. Tiene una variación dentro del canal. Rico. Que tiene un gatillo de doble fase. La primera fase es un tiro. La segunda fase, automático. Y el problema de eso es que cuando estoy en medio de esto, es difícil calcular la presión del dedo para no mandar todo el gatillo. Perdón, fue el automático. Sorry. Eso, avanza. Perdón, fue el automático. Sorry, se me sale. Y continuando con la Bison, esta belleza me gusta muchísimo, y eso que cuesta lo mismo que la AUG, pero esta belleza es completamente metálica. Es pesada, muy pesada, pero es buenísima. Su reacción de gatillo me encanta, el modelo que tiene me encanta, es estilo ruso, la culata es plegable. Lo único malo es que su cargador gigante que viene ahí, que esta cosa es el cargador, solamente tiene 190 tiros. Siento que es muy poco para el increíble cargador que es. Esos cargadores que ven aquí hacen 300, y esta cosa que es gigante y monstruosa hace 190. Solamente por ese sentido que no me gusta mucho, pero el resto funciona impecable, tiene una distancia y precisión increíble. Es full metal, tiene 190 tiros, no tiene rieles, así que no tengo ni mira ni nada. Esta chingada es su cargador. Hace buena, sí. Tirín. Listo.
Lo bajé. Este francotirador que están viendo aquí cuesta $250. Ya viene con un gatillo reforzado, viene con un cilindro reforzado, o sea, le puedes agregar potencia y te vas a asegurar de que no se vaya a romper. Pero sinceramente, como ya viene de fábrica, funciona pero impecable. Lo bajé. Está listo. Ya lo bajé. Oh, qué buen tiro, coche, tu madre. Qué buen tiro, la puta madre. Esta no la he ocupado mucho. Esta, si no mal me acuerdo, se llama M4 Avalon. Es una réplica de gama alta, por decirlo así, o gama media alta. Sinceramente la he ocupado muy poco porque no soy tan fan de las M4. Aparte, si quisiera ocupar una M4, ocuparía la MTW, que esa la voy a mostrar más adelante. Ah, sí, y de hecho esta creo que cuesta como $350-400. Sí, esta es carita. Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Hola, gente, ¿cómo están? Soy Gio y en esta ocasión vamos a jugar el juego del calamar, oye. Pero no sé, no veo bien. Si cuesta ver con ella, wey, cuesta mucho. Ahora pasaremos a los pesos pesados con respecto a precio y calidad. Para empezar, esta belleza que están viendo aquí, y creo que cuesta como $400-500, es una M4 versión ametralladora ligera. Bueno, de ligera no tiene mucho porque esta cosa pesa un chingo, y eso es básicamente porque su cargador hace 3000 balines. Esta cosa gigante que están viendo acá, uno le puede meter 3000 putos balines. Es una cosa pero absurdamente genial. Bueno, si fuera mi enemigo el que esté ocupando esta cosa, lo encontraría terrible, pero si la estoy ocupando yo, es hermoso. Lo bueno que tiene esta belleza es que su cargador recarga automáticamente. Significa que una vez que suben los balines, esto tiene un motor adentro que hace que sigan subiendo una y otra vez los balines mientras uno va disparando. Así que no hay que darle cuerda, nada. Es completamente automático. Solamente hay que agarrarla y ponerlo ahí. ¿Bien, Edu? MP5 clásica que están viendo aquí. Esta, si bien se ve bastante gastada porque le he dado como caja, es una MP5 que la pinté de color dorado y está mejoradísima. Tiene todos sus internos cambiados, el motor, los engranajes, el gatillo. Esta cosa creo que está como por los 600 en total con todas las cosas que tiene. Ya tiene una reacción de gatillo increíble. Estamos con una MP5 con skin doradita, amplificador, grip vertical, culata retráctil, mira lo grande. Vamos.
Eso fue casualidad, ¿estáis bien? Pasa, 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 pasa. Corre. Esta que están viendo acá es un AK táctica, porque tiene culata de M4, tiene rieles y toda la cosa para ponerle accesorios. Y esta, al igual que la MP5, está completamente mejorada. Su reacción de gatillo es increíble, tiene una potencia muy buena, tiene una distancia y precisión increíbles. Y al igual que la MP5, cuesta aproximadamente $600 en total, con todas las cosas que tiene dentro. Y antes de continuar con las más bestias de mi colección, quiero nombrar dos que no están dentro de aquí, porque ya les dije que no están, están en la cancha. Y son dos M4 que he ocupado dentro de un solo video, y de hecho las ocupé al mismo tiempo atadas con cinta. Que sinceramente esas serían las más baratas después de la escopeta, porque son como para iniciar, pero son muy buenas. Creo que esas cuestan como $130. Ya, aquí están mis reinas. Y ya una vez nombradas las de precio más barato y medio, pasaremos a las más bestias. Comenzando por esta belleza que están viendo aquí. Esta es una MP5 SD, que antiguamente era eléctrica. Y no me gustara que fuera eléctrica porque sonaba mucho. Y la gracia de la MP5 SD es que fuera silenciada. La cambié a HPA. Aproximadamente está como entre 750 dólares, y esta cosa tiene una precisión, una reacción de gatillo, y lo que más me gusta es que no suena nada. Es exactamente lo que debería ser. Esta belleza no suena nada. Guachito. Y finalmente, pasando a uno de sus favoritos, que también la tengo hace relativamente muy poco, es la minigun. Esta belleza cuesta aproximadamente $1,000. ¿Oyeron bien? Entre 1,000 y 1,200 dólares. Esta bestialidad aguanta entre 2.500 y 3.000 balines. Y hace todo lo que hace una minigun. O sea, hace todo lo de girar, dispara increíblemente rápido. Es una bestia. Y se le puede modificar su potencia. De hecho, las tres últimas que van a ver, o sea, la MP5 CD, la minigun y la siguiente, se les puede modificar la potencia a gusto. Pero yo siempre lo ocupo con potencia baja porque juego en una cancha de corta distancia. Antes de disparar, vamos a ver qué tanta potencia destructiva tiene nuestro fierro. Por ejemplo, con esa lata. Espera, ¿qué? What the fuck? ¿Por qué soy una lata? Gio, ¿por qué soy una lata? ¿Qué estás haciendo? No me hagas hacerlo. ¡Oh!
finalmente, la mejor réplica que tengo. ¿Creían que iba a decir la minigana al final? No. La mejor réplica que tengo es esta belleza. La tengo hace tanto tiempo, y esta belleza nunca me ha decepcionado. Señores y señoritas, esta es la M4 MTW de la marca Wolverine. Esta belleza está exclusivamente diseñada para funcionar con sistema HPA y tiene una aleación de aluminio que es increíblemente resistente, muy resistente. Se me ha caído una infinidad de veces y nunca se le ha roto nada. Tiene una precisión, tiene una reacción de gatillo, tiene una distancia y sinceramente esta belleza parece un francotirador. Y lo bueno de ella es que es tan modificable. La he ocupado cortita, la he ocupado como si fuera un francotirador, la he ocupado de tantas formas y nunca me decepciona, siempre llega lejísimo, siempre funciona igual de bien. Esta belleza vale $1,300. Esto es la réplica MTW de la marca Wolverine, que me lo enviaron los de Wolverine, muchas gracias. Aparte de disparar muy preciso y rápido en semiautomático, ¿no han visto el automático? Bueno. Más usted, weón. Muere. Muere. Pium. Y sí, lo sé, estoy seguro que quedaste con dudas acerca de esta hermosa y sensual M14 EBR que estaba aquí entre medio. Lamentablemente no está funcionando todavía, le falta una pieza para que funcione y es para que no se caiga el cargador, se cae, solamente por eso. Este es un DMR, o sea, es un francotirador con disparo semiautomático y cuesta aproximadamente unos $180 nuevo. ¿Cuál fue tu favorita? Escríbelo en los comentarios.